Hola, 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 muy buenas noches amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva emisión del programa en vivo del Canal de Todos. En este caso, la emisión número 132. ¿Cómo estás, Walter? Todo bien, contento de poder, como siempre digo, compartir con toda esta hermosa familia fierrera esto que tanto nos apasiona, que es el cuarto de milla argentino. Bueno, hoy en este programa con muchísimo material. Un programa completísimo. Muchísimo material. Hemos visitado San Pedro este último sábado, así que vamos a estar compartiéndoles un compilado de lo que hemos podido filmar. Buenísimo. Y bueno, también tenemos todo lo que pasó también el domingo, ¿no? Con las clases y bueno, con la TDA Pro, que como siempre ha brindado un espectáculo increíble, Walter. Sí, sí, de Wilde como siempre, todas las semis y finales. Y vamos a estar, a ver, compartiendo, como quien dice, para generalizar todo y que todos puedan verse, en cada programa vamos a mostrar un compilado de una categoría, todos los programas una categoría diferente, tanto de la 1, la 2, la 3, la categoría que sea, vamos a ir intercalando en los programas una categoría diferente para que todos puedan verse en el programa. Claro, una categoría completa, en vez de ver solamente la 2 semis y la final. Un compilado de todas las tiradas. Todas las tiradas. De cada categoría por semana, digamos. Va a estar bueno porque, bueno, ahí se van a ver todos los autos que participen ese día en cada clase. Así que estén todos atentos porque, bueno, una vez por semana, cada vez que tengamos el programa, vamos a ir poniendo una de estas categorías para que todos tengan la posibilidad, obviamente, de verse en pista. Sí, 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 eso lo veníamos viendo hace rato con vos, Pablo, sí. Así que bueno, hemos decidido hacer esto para que todos tengan la posibilidad de poder salir en el programa, lleguen o no lleguen a la final, eso ya, esa totalmente, parte, digamos, ya, porque no todos llegan y estamos mostrando en toda la categoría semis. Las dos semis y finales son tres tiradas nada más y no es justo. Sí, que son cuatro o cinco autos nada más que sí, pueden sí, llegar sí a verse. Y son muchos a veces los que participan, dependiendo también la clase, ¿no? Obviamente las clases más chicas tienen más cantidad de inscriptos. Entonces va a estar bueno. Yo creo que todos lo van a poder disfrutar y sobre todo, bueno, los que por ahí no tienen la suerte de llegar siempre a las instancias finales de cada categoría. Sí, sí, así que es una forma de tener un poco de, bueno, respetar a todos, ¿no? Como tanto el que corre en la clase 1 como el que corre en la clase más rápida. Todos tienen la posibilidad aquí en el Canal de Todos de estar. Así que hemos decidido esto para abrir el paraguas para todo el mundo, para todo, tanto como el que llega como el que no llega. Totalmente. Bueno, esa es la premisa del Canal de Todos, ¿no? Que todos, valga la redundancia, tengan la posibilidad de estar, de verse, al igual que los que, bueno, tienen la suerte de poder correr las finales y sea de la categoría que sea, tanto de las altas como también de las más bajas. Así que, ¿qué te parece, Walter? Entonces, yo te voy a dejar esta parte a vos porque la decís mejor que yo para arrancar el programa. Bueno, no perdamos más tiempo, salimos a pista, nos alineamos, largamos con cero de reacción y vamos acelerando a fondo a clavar el tiempo aquí en el programa en vivo del Canal de Todos, que comienza de esta manera. Thank you.
Del canal de todos. ¿Cómo? Publicitando tu taller, tu emprendimiento, tu pyme, lo que sea, y así también nos vas a ayudar a poder llevar el cuarto de milla a todos los rincones del país. Para poder hacerlo, no te olvides de comunicarte a estos números. Bueno, continuamos con el programa del canal de todos. Muchísimas gracias a todos los que están compartiendo el programa. ¿Y qué te parece, Pablo, si presentamos las clases 7 y 4? Buenísimo, sí, vamos a ver un compilado de ambas categorías. Les recordamos que la clase 7 fue ganada por Juan Aguirre, seguido por Grey Lucas, y la clase 4 por Julito Benítez, seguido de Juan Tito Aguirre. Así que bueno, para todos nuestros amigos y amigas que todavía siguen prendidos ahí firmes a la transmisión, les compartimos el compilado de estas dos categorías. Bueno, no te vayas, que falta mucho todavía en este programa, así que te invitamos a continuar viendo este hermoso programa que tenemos en el día de hoy. We'll be right back.
Bueno, este último domingo en el Autódromo de Avellaneda hemos tenido una hermosa, realmente, fecha, un espectáculo maravilloso nos brindó la TDA Pro, así que Pablo, vamos a aprovechar este bloque para dar los ganadores de Wilde y presentar la TDA. Dale, Walter, vamos a arrancar con el ganador de la clase 1, que fue Wolf, seguido por Sorbe, ¿sí? Después tenemos la clase 2, que la ganó Bobetti, con el bolsito. Sí, que bueno, de paso le mandamos un saludo auspiciante del canal de todos, Taller Módena, que andan muy bien, vienen la verdad haciendo un excelente trabajo. Es protagonista no solamente de la clase 2, sino que también llegó a instancias finales en otras aparte, categorías. Bueno, todos los fines de semana presentan autos nuevos. Sí. Bueno, sí. El Camaleón es... Se viene con todo. Realmente, bueno, el gol de Franco, la verdad que... Impresionante lo que es ese auto, qué hermosura. Así que bueno, vamos a tratar de a ver si podemos reportear a Adrián Gobetti para que él nos muestre todo su trabajo. Buenísimo. Seguimos con la clase 3, la ganó Juan Tito Aguirre, seguido por Oscar Martí. La clase 10 la ganó Haxin Jonathan, seguido por Grey Lucas. La clase 5 la ganó Brito, seguido de Staforino. La clase 7, Juan Tito Aguirre y Grey Lucas, acá se repiten tanto el primero como el segundo. La clase 4 la ganó Julito Benítez, nuestro amigo con el Falcon, que también le mandamos un saludo. Saludo y a la señora, que la verdad que siempre está firme ahí al lado de él, al pie del cañón, acompañándolo. Sí, acompañándolo en cada fin de semana con el paragüita. Increíble. La verdad, muy increíble. Felicitamos, aparte, bueno, son excelentísimas personas. Sí, sinceramente sí. Bueno, seguido de Juan Aguirre. Y bueno, lo que fue la categoría libre, que es la TDA Pro, que la ganó Biturro, Nicolás Biturro, seguido de Alejandro Guatelli, que bueno, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, Walter, el compilado de lo que fue la TDA Pro, que realmente dio un espectáculo, como siempre, yo, y a mi humilde entender y mi humilde opinión, ¿no? De todas las categorías libres de los domingos, sin desmerecer ninguna otra categoría, particularmente es la que más me gusta. A ver solamente los quema de estos autos, es increíble, así que bueno. Aparte, ganan... bueno, la velocidad que levantan y son autos totalmente armados. No le falta un tornillo. Nada, son de calle, totalmente armados. Sobrealimentados, obviamente, casi todos con turbo, excepto uno, el de Marcos García, que es el Corsita, que está con nitro, que también realmente anda muy, muy fuerte. Y la verdad, siempre nos regalan un espectáculo digno de apreciar y obviamente de compartir, como bueno, como vamos a hacer ahora con todos nuestros amigos, Walter. Bueno, la final la corrió Biturro con Guatelli, son del mismo equipo. Mismo equipo, sí. Bueno, Biturro le tiró las balizas. Yo creo que para mí se equivocó, quiso sacar el cambio, sí, y tocó sin querer. Dice que no. Pero bueno, estuvo lindo porque después volvieron por pista, se les hizo la entrega de los trofeos, estaban los dos autos juntos y bueno, ahí se ve la comunión de lo que es el equipo, más allá de la rivalidad que obviamente existe en pista solamente. Así que bueno. Felicitamos a Nicolás Biturro y bueno, a Guatelli, que bueno, amigo de la casa también. Somos, hay una amistad de por medio con Guatelli, así que bueno, te mandamos un abrazo grande, Ale. Un abrazo y bueno, felicitaciones por el segundo puesto. Tanto bueno, felicitamos a Nicolás Biturro también por el primer puesto, lógico. Impresionante, ¿no? Bueno, lo que andan esos gols, ¿no? Vamos a aprovechar, bueno, a mostrar la primer tanda de la TDA.
Continuamos con nuestra emisión en vivo del programa del Canal de Todos y ahora les vamos a compartir toda la información de lo que va a ser este próximo domingo la actividad en el Autódromo de Avellaneda. Porque, bueno, como por ahí muchos todavía no saben, Walter, hay nuevos tiempos, nuevas clases, nuevos tiempos y, bueno, y por supuesto también nuevos horarios. Así que, bueno, vamos a empezar con los tiempos de las categorías que corren a 250 metros. Tenemos la clase 1 con un tiempo tope de 13,30 segundos. La clase 2, un tiempo tope de 12,50. La clase 3, un tiempo tope de 11,70. La clase 4, tiempo tope de 10,90. La clase 5, un tope de 10,15. Y la clase 6, un tope de 9,65. Acuérdense que estas categorías corren a 250 metros. Tenemos a 201 metros la clase 7, que es por tiempo declarado, 8,40 segundos o menos. Y bueno, en este caso de este domingo, particularmente va a correr la Copa Damas, va a ser la categoría libre de este domingo, así que esos son los nuevos tiempos y las nuevas categorías. Bueno, les recordamos también que la apertura es a las 10 horas, las pruebas libres comienzan a las 11 y la competencia comienza a las 12 horas. La inscripción cuesta 2.000 pesos y los acompañantes pagan 500 pesos cada uno. Así que bueno, los esperamos este próximo domingo donde se hace presente la Copa Damas y vamos a aprovechar, Pablo, a compartir la segunda tanda de la TDA Pro. Thank you.
tengo que hablar porque te corta la sentencia. Continuidad del canal de todos amigos en esta transmisión en vivo como todos los jueves, les vamos a decir que el sábado, Walter, arrancan los 300 libres, la primera fecha de la primera fase ya del campeonato, así que vamos a tener espectáculo garantizado con los 300 libres nuevamente en pista, que es mucho lo que están esperando también, ¿no? Sí, bueno, como siempre, los 6 y 8 cilindros más rápidos de la Argentina van a estar presentes este sábado en el Autódromo de Avellaneda. ¿Y los horarios, Pablo? Bueno, el horario de apertura del autódromo va a ser a las 12, va a haber pruebas libres hasta las 14 y bueno, después arranca la competencia normal. Y les recordamos siempre el uso de tapabocas, ¿sí? Los acompañantes pagan 500 pesos cada uno. Y el uso de tapabocas obligatorio en todo lo que es el ámbito del autódromo y el distanciamiento social por sobre todas las cosas. Así que bueno, tenemos doble jornada nosotros de trabajo este fin de semana, el sábado con los 300 libres, los domingos con todas las categorías que ya le dijimos y el agregado de la Copa Damas. Y bueno, Walter, ¿qué te parece si compartimos ahora lo que fue el mata-mata, la definición de lo que ha sido la TDA Pro del domingo pasado? Bueno, vamos a ver el compilado del mata-mata de la TDA. Atención, porque la final de esta categoría queda.
Bueno, Pablo, ¿qué te parece si presentamos ahora la clase 6 y la clase 5? Buenísimo, también dos categorías que dieron un muy lindo espectáculo. La clase 6 la ganó Haxing Jonathan, seguido por Grey Lucas, que ya lo vimos en la categoría anterior. Y la clase 5 que la ganó Brito, seguido por Staforino. Así que bueno, espero que también la disfruten como disfrutaron el compilado anterior, Walter. Sí, sí, la verdad... Estuvo muy, pero muy linda la fecha en Wilde, muy buenas tiradas, todas parejas,
realmente la hemos pasado de 10, tanto como nosotros, como la gente que pudo estar en la fecha. Esperemos que pronto, bueno, pase todo esto de una buena vez por todas, permitan a los autódromos realizar sus fechas con público. Ojalá, ojalá, porque bueno, la gente lo necesita. Si bien nosotros le llevamos toda la actividad a la casa de cada uno de ustedes, para los que realmente son fierreros de alma a alma, no es lo mismo, Walter, ver una tirada en un monitor o en una televisión que verlo obviamente en vivo y en directo. Así que ojalá que pronto pase todo esto, llevamos ya mucho tiempo de espera y el público pueda volver a disfrutar en vivo y en directo de lo que es la pasión y la adrenalina que nos produce el cuarto de milla. Sí, sí, así que bueno, vamos a ver estas dos clases y luego continuamos con el programa del Canal de Todos. Bueno, Pablo, en este programa del día de hoy, el compilado de las clases, como dijimos al principio del programa, hemos elegido la clase 2, ganada por Gobetti para el compilado, así que van a estar compartiendo todas las tiradas de la clase 2. Lo prometido es deuda, lo dijimos al principio del programa, que todas las semanas, todos los jueves, en cada una
de nuestras emisiones vamos a ir poniendo una clase completa para que, bueno, todos los que corren se puedan ver y no solamente los que llegan a las instancias finales. Así que muy buena decisión, Walter, empezar por la clase 2, que es una también de las más apasionantes, las que presentan siempre un gran parque automotor, y bueno, en este caso que le tocó ganarla a Bobetti del taller Modena. Bueno, vamos a presentar el compilado de la clase 2 ganada por Adrián Gobetti. Bueno, y vamos a ir a compartirles el compilado de lo que hemos vivido este último sábado en el Picódromo de San Pedro. Vamos a aprovechar y damos la información de los ganadores. Pablo, ¿qué te parece? Dale, Walter, sí. En la 1 la ganó Maffini, el segundo puesto fue para Benedetto. La 10 la ganó Putrini, el segundo puesto fue para Robles. La 11 la ganó Sanita, el segundo puesto fue para
Betancourt. La 2 la ganó Emadi, el segundo puesto fue para Jankovic. La 3, Ramírez, el segundo puesto fue para Schneider. La 4 la ganó Rodríguez, el segundo puesto fue Delgado. La 5 la ganó Zambrano, el segundo puesto fue para Camardo. La 6 la ganó Zambrano, el segundo puesto fue para Quiroga. La 7 la ganó Farina, el segundo puesto fue para Federico. La 8 la ganó Cornacho, el segundo puesto fue para Abdala. La clase 9 la ganó Cristian Iglesias y el segundo puesto fue para Putrini. Estos son los ganadores y los segundos puestos del picódromo de San Pedro de este último sábado. Así que agradecemos como siempre a las autoridades por la buena predisposición que ha tenido con nosotros. Nos han tratado de 10 nuevamente, así que muchísimas gracias para todo el personal del autódromo de San Pedro. Realmente un hermoso lugar, muy lindo, la verdad que nos gustó mucho. Así que bueno, vamos a ir al primer compilado porque tenemos dos compilados de algunas tiradas de San Pedro. La gente del canal de Pedro nos acompaña hoy con Julio Siciliano, mirá fotito que tiene Julio, mirá, ¿cómo anda la gente del canal de todos? Nos acompaña en el Galio, nos acompaña en el Pico de San Pedro, en todos lados están ellos. Todo por la gente. Feel like
pueden ser parte del canal de todos. ¿Cómo? Publicitando tu taller, tu emprendimiento, tu pyme, lo que sea, y así también nos vas a ayudar a poder llevar el cuarto de milla a todos los rincones del país. Para poder hacerlo, no te olvides de comunicarte a estos números. Bueno amigos, para tener en cuenta, en el Autódromo Gálvez este próximo martes 23, sí, como escuchaste, martes 23 a partir de las 19 horas, nueva fecha en el Autódromo Gálvez, no te olvides, martes 23 a las 19 horas. Y te damos los ganadores del día de ayer. En la 11, Calvelo salió primero, Unia segundo puesto. En la 2, Simoneta primero, Gobetti segundo. La 4 la ganó Dufresne. El segundo puesto fue para Martínez. La 5 la ganó Ribota. El segundo puesto fue para Alfei. La 6 se la llevó Jankovic y el segundo puesto fue para Barte. La 7 la ganó Jankovic y el segundo puesto fue para Álvarez. La 8 la ganó Álvarez y el segundo puesto fue para Mosquera. Y la 9 la ganó Cagnoni y el segundo puesto fue para Fernández. Así que no te olvides, este próximo martes a las 20, martes 23 a las 19 horas se corre en el Gálvez. No te olvides, martes 23 a las 19 horas. Y bueno, vamos a ir a compartirles ahora la segunda tanda de videos que le vamos a presentar de nuestra visita al Picódromo de San Pedro. Vamos, 18.95.
Falcon en 1890. Bueno amigos, lamentablemente hemos llegado al final de esta impresionante emisión del programa del canal de todos, Walter. Un programa increíble hoy, ¿eh? Sí, sí, muy lindo. Bueno, todo el material que tuvimos, ¿no? Todo lo que pasó en Wilde, todo lo que pasó en San Pedro. Realmente muy lindo programa, como siempre hemos tratado de, como siempre, hacerlo mejor. Para sí. Dar lo mejor a todos y bueno, esto lo estamos mejorando programa a programa, no nos quedamos con lo que estamos haciendo, sino que siempre estamos viendo, siempre tratamos de encontrarle mejor las cosas. Así cosas que, nuevas y la verdad que a mí se me pasa volando cada vez que hacemos el programa, pero bueno, lo disfrutamos muchísimo poder llevarles todo lo que es la actividad a la casa de cada uno de ustedes, que ustedes nos permitan ingresar estos momentos a sus intimidades, así que de mi parte gracias a todos, gracias por habernos acompañado, por habernos regalado un like, como siempre también gracias a todos los sponsors que nos bancan, hacen posible que podamos transmitir y obviamente no solamente el programa, sino los fines de semana en el autódromo, así que gracias a todos ustedes por estar ahí hasta esta hora. De mi parte un gran abrazo para todos y dejo el cierre, obviamente que le ponga el broche de oro a este programa, a mi compañero Walter. Bueno, gente, no queda más nada para decir, así que los esperamos este próximo domingo en el Autódromo de Avellaneda, donde se hace presente nuevamente la Copa Damas, y como siempre digo, muchísimas gracias de mi parte por habernos soportado durante este tiempo, y que tengan una muy buena semana, chicos. Un abrazo grande y nos estamos viendo este próximo sábado con los 300 libres, en que comienza nuevamente el campeonato de la fase 1. De la fase 1 y el día domingo con la Copa Damas. Un abrazo grande. Ahora por los puntos, Walter. El sábado por los puntos. Ya se compite por el campeonato en los 300 libres, chicos. Así que bueno, un abrazo grande. Nos estamos viendo este próximo fin de semana. Estén atentos a nuestras transmisiones en vivo.
Y por sobre todas las cosas agradecemos a los que han compartido este programa dándonos una mano para poder difundir este hermoso deporte que es el cuarto de milla. Un abrazo grande para todos.